Los precios de fruna, para que cotice. Pero dile a él, pues Marce, tenés que pasarle a él, él te tiene que decir ya, pagado, listo, guarde, llévese. Es así, po, el sistema. Hay algunos precios extra, es que no quiero molestar a la gente, por eso. Esto me costaron las cosas. El manichoc costó 2008, ahí en la casa les cuento cuánto vienen. Esto es del video de ayer, por si acaso. Los chanfle mega 1.700 cada uno. El mega bolón 1.150. El peseta manjar 1.300. Y la cobertura en brosol con 5.400. Y ahí está el Marce. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Partimos en Fruna porque estábamos comprando algunas cosas para hacer. Sí, aquí también nomás. Para hacer los cocinando. La verdad es que. Compré puras cosas que me gustan para hacerlo cocinar. Sí, con esas cosas puedo hacer cosas navideñas y después disfrutarlas. Miren, me hice una trenza con cosito. Un artista del trenzado. Y ahora vamos caminando por Avenida La Paz. Mira, ¿cuándo te había hecho un video en Avenida La Paz? Vamos caminando por Avenida La Paz y vamos hacia Independencia. El Marce dijo que esa calle de ahí olía mal, entonces que nos fuéramos a otra. Así que nos vamos a la otra calle. A mí me tinca que Independencia igual estaba ahí y que era más fácil esa calle y que iba a caminar mucho menos. Me hizo caminar una cuadra más una cuadra más una. Me está haciendo caminar cuatro cuadras más, ¿me entiendes? Esa calle es muy donde el semáforo. Sí, pues, pero es una cuadra así, después una cuadra así, después para devolverse a la micro, otra cuadra y otra cuadra. Son tres nomás. En realidad, pero larga. Entonces, claro, y seguramente voy a andar oliendo calle. No puede importar menos lo de la calle. Te juro que si hay algo en la vida que no me importa es cómo huele una calle. Pero no ando oliendo calle yo. Por eso me dicen que soy pesada. ¿Sí es verdad? Eso, pues, así que nos vemos en Independencia. Fuchum. Ya, puchis, vamos a entrar aquí en Independencia 311. Está me alenta la cámara que está caliente el teléfono. Y les voy a ir mostrando telas que me tinquen ya. Baratas, porque necesito barato. Mira, ya 1.500, me encanta que todo tiene precio, por eso entra acá. Ya prácticamente todo vale 2.500, así que 2.500 no me alcanza. Pero, o sea, sí, pero no para todo lo que necesito, ¿me cachai? ¿Y este cuánto costará? Sí, 2.500, vamos a ver si encontramos algo más barato que eso. Si no, venimos aquí. ¿Ya? Porque está fácil, porque está como cerca de la casa. Acá también hay precios. Pero en este no, en este sí, 2.500. Va a estrecho, 750. Este le servirá al alma para colgarse, yo creo que sí. Ese está barato, va a estrecho liso. Paño Lenzi. Mira, para hacer manualidades, artesanía. Atendemos en el local 9. Y real que puedo hacer mi cosa de by stretch, po. Puedo hacerlo de by stretch, no me gusta ningún color, sí. No me gusta ni uno. Todo sirve, todo sirve, todo sirve. Mira, Oxford, 1.300 el metro, Oxford. ¿Qué es Oxford? Ah, es grueso. Está bueno también. Mira, y este es como impermeable. Me da vibes impermeable. Lino, bambú, 1.790. Uy, este es hermoso, hermoso, miren. Qué lindo, es muy finito, sí. Está precioso. Miren el tul, sin brillo, 600 por metro y 1.000 por metro con brillo. Tul, ay, me encanta. Yo amo el tul. ¿Por qué hay baño acá adentro? Sí, bien. Me encanta. Seda de poliéster. Aluca, desde 3 metros. Este también está bueno para el alme, ¿eh? Porque, a ver, no tiene nada de elástico. Es que decía en una cosa, que es que la tela que se usa es una especial, pues, pero mira, y esto 1.500. Mira, 1.000 esas de allá. Eso está bonito. Le iba a poner puntito al... Ay, deja tocarla. Es lycra. Chucha. Moví todo, perdón. Ay, perdón, dije un garabato. Es que en YouTube normal no digo garabato. Trato de no porque uno nunca sabe. Y este es como algodoncito. Está bonita. Esta 1.500 el metro. Y esa 1.000 el metro. Este es local 9. Local 4. Local 4. Y acá no hay más precio. Pues ven que le embarran. No hay más precio. Local 5. Qué rico, churrasco. Mira, está de flores, puras flores. Tengo ganas igual de tener un respaldo con flores. Mira, igual sirve para respaldo porque es bien grueso, es como by stretch.
Conchale, Laura. Nunca vi la subida, hermano. Ya, esa no me gusta ni una. Ay, si es el problema que me encima soy mañosa. Pobre, literalmente soy. Pobre regodiona. Telas del mesón, 1500, solo por hoy. Uy, está bonita esta, mira, para hacerse algo. $1,500. De ahí venimos, po. ¿Ah, sí? Parece que sí, porque sale todo $2,500. Acá está el by stretch a $8.50. Y dice que hay más colores. Sí, igual, puede ser en by stretch, como debajo tengo la otra cuestión. No importa, sí, me tinca. Español en sequitamiento a Lucas, local 9. Miren, poche, el resto está $7.50. Que nos podríamos hacer uno. Ah, compremos aquí tela para hacernos gorritos de Navidad. $7.50 de raso, po. Todo el rato. Mira estos retazos, están a Lucas y está este hermoso, miren. Está lindo para hacernos los gorros de Navidad, po. Así con motivo. Está precioso, me encanta. Ya, yo creo que lo llevo a Luquita. Ay, qué entretenido aquí, me encantó. Miren ese de lunares. Hay tul, ese que es así. Hay de chile. Hay de... de... nada más interesante parece, por cierto, pues el rojo también me sirve. Ya no, yo voy a llevar ese. Este para los gorros de Navidad. ¿Cierto? Ya, ¿y qué llevamos los otros? Poche, aquí está el by stretch y no me gusta ni uno. Voy a ir al de 8.50 a ver si hay algún color que me guste. ¿Ya? Me llevo este, sí, de todas maneras. Ya, poche, atienden medio brusco, pero bien. Ya, vámonos al de 8.50, a ver. Acá están, a ver. Pucha, es que no. ¡Ay, es que no me gusta ningún color! ¡Qué terrible! Este me gusta. Obvio, lo más pop art. Animalitos y monitos a 1200 el metro. Uy, a ver, y qué bonito. Y un respaldo así que sea el foco de atención de todo. Mira, con los colores no me calza mucho porque tiene mucho azul. Si tuviera más como... no sé. Tienen todo esto de navideño. Y eso de puntito, ese de puntito me encanta, po, obvio. Que me encanta. Me duele la mochila, está pesada con el chocolate. Que el Marce anda con el Mati, entonces yo... ¡ay! Ah, este voy a llevar. ¡Este es el que tenía! ¿Se acuerdan? Este. Es maravilloso. Lo amo. Ya, ¿y en qué tono lo llevo? ¿En ese rosa fuerte? ¿Está bonito igual o no? ¿O en gris? En gris me va a pagar todo. ¡Ay, que me encanta este local! Porque la otra vez me costó $1,000 la feria. Y ahora están como casi antes de la pandemia. Este tono está bonito, pero me va a pasar, va a ser demasiado igual al fondo. Aunque igual podríamos darle con este fondo. O sea, con este coso. Este lila también está precioso. Este también me da muy buena vibra. Más colorinche, menos elegante. Este es más elegante, ¿cachai o no? Ay, no sé qué hacer. Ya, pochi, me decidí. En la pared voy a hacer un diseño loco. En la pared del costado, la que tiene el cemento. Voy a hacer un diseño loco. Y entonces voy a tener un respaldo, piola, porque atrás quiero hacer unos cuadros con el mismo diseño de la pared. Así que démosle con ese. Se llama Jacquards. De Jacquards necesito... ay, ¿de cuánto es? Es de 1,50 de ancho. Sí, el ancho me da justo. Y de largo tendrían que ser 2,5 metros. O sea, son 3 metros. De 3 metros necesito, son 3,300. Oye, miren, tela de Navidad, tela de mantela 9.50. Ah, sí, tiene el regalo este plato. Navidad con brillo a 1.300. Ahí está el by stretch, en todos esos tonos hay, mira, son calitas. 8.50. Ay, qué maravilloso. Oh, lo amo. ¿Ese mide 1.70? 1.50. Ya, dame 3 metros, por fin. ¿Qué me pagó? 8 por 4, 32. Dame 4 metros mejor. Chao, gracias. Miren qué belleza. Esta está a 1500 el metro y me vendría sirviendo para el alme. Entonces estoy viendo 1500 el metro. Y necesito una más barata. Porque no me alcanza. Ya le voy a llevar al alme, me va a stretch rosado, precioso, mira qué lindo.
Ese, una belleza. Ahí lo vemos cómo lo trabajamos en la casa. Ojalá que le resulte. Ese vale 8.50. Ya, poche, este era el que costaba 1.500 el metro. Y tienen poco, o sea, tienen solo esos, ¿cachai? Ah, ahí está, solo por la tela del mesón. Esas eran las que habíamos visto al principio. Ya, entonces llevé esos dos, miren qué belleza. Y si no las usamos para las telas de la Alme, tengo telas para el respaldo de la Alme, para varias cosas. Mira, tela rosada y tela. Mira qué lindo el color. No había de la que yo quería con diseño, pero está esta, mucho más barata, a 8.50. Ay, no, se me cae. Así nomás, ¿no? Hay que abrirlo, vos, papito. Tiene un número. O sea, por eso me la paja amor, grande. Amor, es grande, ¿no cabe? Mira, no cabe. Siempre algo grande cabe. Ya, ¿estamos listos? Me gasté 8.500 pesos en estas cosas, pero compré 10 metros de tela. Está bien. Vale la pena el pique, vale la pena todo. Las láminas 3D nomás me tienen estresada. Yo quería terminar el proyecto. ¿Cachai? ¿Y si recubro la pared con tela? ¿O la pinto también? ¿Quién dijo que tengo que poner la lámina? ¿Dónde queréis poner eso? ¿Qué, lámina? ¿Mm? En la pared falsa de la bodega. Ay, qué entretenido el Mati, qué bueno. Se entretuvo acá adentro. Oye, buena esta tienda. Es el local 7. Te atienden mejor que en el local 9. Desde 500 pesos el metro, había una que costaba 4 metros por lucas. Esto, que es así flaquito. Así, eso costaba 4 metros por lucas. Una señora lo llevó seguramente para hacer artesanía, ¿cachai? Está la raja, no sé, me encantó. Me lo pasé chancho. Una experiencia espectacular. Y hay de flores, bueno, ya les mostré todo, po. Pero esta es como la mejor, siento yo. Porque lo malo es que no tenían jacars en palo rosa. Ya. Si no, nos vamos para la casa para hacer el respaldo. ¿Ya? Nos vemos allá. Fuchum. Antes de irnos a la casa, pasamos a esta farmacia. Bioequivalente Puerto Naturales, farmacia. ¿Qué nacer? Ah, no. ¿Qué nacer? Renacer. Y compramos loratadina, paracetamol, ibuprofeno. Nos salió 3 lucas. 3.150. Así que súper bien, po. Por si acaso les paso el dato, que es barato. Y miren, también tienen maquillaje así con precio. Algunas cosas con precio. Marcia, comprando, yo estoy esperando acá con mi bolsita. Ahora sí, nos vemos en la casa. ¡Churro! ¡Churro! Llegamos a la casa, estoy un poco chascona porque hoy día ando con el pelo ahí al viento. Miren, Lana ahí nos estaba esperando con comida. Están saliendo temprano esta semana del cole. ¡No te crees! ¡No, qué delicioso! Estos nuggets se los compramos a los vecinos. Son re buenos. Con lechuguita y ensalada, qué rico. Y bebidita, no te creo. Y vamos a sentar, quiero comer aquí. Vamos a ver si el Mate sigue durmiendo porque se quedó dormido. Así que ahí les muestro lo que compré ya. Después de comer, churro, vamos a romper el ayuno. Otra vez voy en 14 horas de ayuno. 14, pero igual bien 14 horas. Se cayó un poquito. Voy a poner esto acá al medio. 14 horas de ayuno, pero voy a comer porque esto está calientito y está rico. Así que listo. Ya, este es mi plato, sí. Y mi vaso, ya, muy bien. Yo me voy a sentar aquí, traigan los pisos, comamos aquí, ¿no? Ya. No está caluroso. Yo pensé que está caluroso. Sí. Comamos aquí mismo, amor. Hay que lavarse las manos y venimos. Ya, pochis. Voy a comer y les cuento más sobre el respaldo y todo lo demás. Vamos a poner la tela. ¿Para eso lo compraste, amor? ¿Ah? ¿Para eso lo compraste? Sí. Oh. Este para eso. Ven a ayudarme. ¿Cómo te tengo que estar diciendo que me vengas a ayudar? Te tiene que nacer, pues, hijo. Yo quiero abierta la tela. ¡Qué limoa! ¿Ah? Yo quiero abierta la tela. Sí, pues abierta. Por eso te la compré tan larga, son 6 metros. Pero lo que yo digo es, ¿y si te la parto a la mitad para que quede más delgada? ¿Así? Y te queda más fácil de enroscar. Sí. ¿Cachai? Porque más grueso. ¿Entiendes lo que estoy haciendo con esto? No. La almendra hace arte en telas. Pero en la casa, con una sábana. Telas aéreas. Mira. Igual está firme. Mejor así nomás. Sí, sí, porque si te la parto a la mitad puede que se no, no sé. Como que se veamos, pues. Si no te queda bien, la partimos a la mitad. ¿Aquí te queda bien? ¿O más allá? Más allá. Más allá, acá. Sí. Ya, Marcia. Ya, para más, ahí nomás. ¿Qué tiene que ver el pilar? Afirmar, porque aquí está el resto, no sabemos nada más que ahí. Yo siempre el carreo hoy la. No, ahí nomás, toma. ¿Qué estoy comiendo?
Pasa la puntita. Ahí. Ahí está. Entonces ahora uno hace así. Y vuela así. Buena noche. Térmate durmiendo. A ver cómo. Marcia, haz arte en telas. Haznos una demostración de arte en telas. La fuerza que tiene el alma para colgarse así, impresionante. ¿A qué edad habito, mi ser? Mira, Alme. No te tenés con todo porque no. Pusiste ahí el techo. ¡Qué pro! Miradme, qué hermoso. ¡Qué lindo! A ver tú, hay falta, que quemarle el borde. Falta el colchón. Falta el colchón. Que mi papá le voy a pedir a los cargos. ¿Pero qué? Ay, mientras, ahora prueba tú. Se me estaba. Bueno, ya, estoy encontrando toda la ropa colgada. Tenemos que sellarle, le podéis sellar con fuego, con una vela, hay que traer una vela. Para hacerla así, para que no se deslaza. Ahora la real artista. Con ustedes, Almendrini. ¿Qué? ¿Cómo? Amor. Ahí, sí. Yo quiero de ese boleto. Pero tú hazlo, pues no yo. Ya, a ver, haz algo. Di algo. Sí. ¡Oh! Me encanta, así te sirve. Listo. Eso, tenemos tela aérea. ¿Dónde está mi trenza? Ahí está. Sin trenza no es paraíso. Ahí sí. Tenemos tela aérea. Ah, tu paca. Al día siguiente estoy con cara de Pompi. Por si acá. ya. Le dije al Marce que me traiga, que saque del walking la máquina de coser. Porque compramos una máquina de coser chiquitita, ¿se acuerdan? Bueno, la traté de usarla otra vez y no me funcionó. Como que estaba mal enhebrada. Entonces quiero ver un video para enhebrarla bien. A ver si puedo hacer una funda de respaldo simple, ¿cachai? Y mostrarle a ustedes cómo se hace para que aprendan también. Una vez hacen una para ustedes también, pues, ¿cómo sabí? Porque uno el respaldo... De repente le aburre. A mí ya me aburrió el morado, por ejemplo. Ya, poche, aquí tengo... Esta es la maquinita que tengo, que es estas mini, que son baratas. Me costó... Creo que me costó 10 lucas. ¿Alguien se acuerda cuánto me costó? Y creo que por mayor costaba menos, o algo así. O por mayor costaba 10 lucas y me costó 12, algo así era. Y ahí puse tutorial enhebrar máquina mini y me salió al tiro. Me salieron al tiro como 6 opciones. Este está súper práctico porque te muestra 1, 2, 3 los pasos, ¿cachai? Vamos a seguirlo. Eso ya lo hice, lo puse ahí. Y ahora tengo que ver si es que el hilo está bien para el lado correcto. Está así. Turup. Turup. Sí, está bien. Ya, muy bien. Uno es para pasarlo por aquí. Ya. Ya. Uno, ya lo hice. Ahora. Dos, pasarlo por arriba. De eso ya. Y tres, meterlo en el hoyo ya. Veamos. Ah, ahí está. Y después lo meto en el hoyo, calma. Ahí lo metí en el hoyo. Ahora, cuatro lo paso por ahí. Ya. Cinco lo meto por ahí. Ya. Entonces, cuatro y... ¿Haciendo cosas allá atrás? Esperen. Sí, lo enhebro de afuera para adentro. Ya. Eso es todo, ¿cierto? A ver. Sí, de afuera para adentro. Es lo mismo que pasar la uno mismo con de afuera para adentro. Y ahí queda... Fuchum, listo. ¿Y ahora? ¿Y qué me hizo la señora? ¿La paso para atrás nomás, po? Ah, dijo, levanta la aguja y yo no la levanté. Ah, sí, está bien. Ah, y ahora, ¿y el de abajo? Ah, tengo que ver el de abajo ahora, po. Me falta el de abajo. Ahí está. Se mete y se mete en la ranura esa. Mira, no me habías ni fijado que tenía una ranura. Esta cuestión está loca con el zoom. Me hacía zoom lejos o cerca, gay, por favor. Estoy chato. Dijo que se pone cuando está como un 9. O sea, así, ¿cachai? Y ahí para acá, ya. Listo, vamos a aprender a coser también aquí, pues chiquitante cuestión. ¿Y por dónde? Pero siento como que...
pasa por encima, es así nomás por encima. Siento que debería ir por ese surco y por fuera, ¿no? Pero no se puede. No puedo meterla por ese surco por fuera. A lo mejor el, no sé. Cuando le trato de poner la tapa, miren, como que se lleva el hilo. ¿Ven? Y lo va a aplastar, po. Ahí le hice una guatita. No sé si lo alcanzan a ver. Le hice una guatita. Y ahí mete, ahí sí. Ahí cierra. Ya, y ahí se desliza bien el hilo. Ya, bueno, será. ¿Le hiciste el huevito a la Ana? No. ¿Cómo no? ¿Y qué está comiendo? No sé, me dijo que no, que ya no lo quería. Ay, Marce. Ahí está. Está bien, miren, ahí salió, ven. Al hacer eso como que te agarra el hilo y ahí uno lo tiene que tirar para atrás. Y ahí tiene un cortador, miren. Ahí. Ahí, eso es un cortador. Ahí si tocáis la pantalla, mira, tocáis donde quería enfocar, te enfoca. Ah. ¿Cachai? Ahí. Y con eso corté el hilo, para que no tengáis que estar con tijera. Bacán, ya, probémosla. ¡Ay, qué emoción! Ya, pues yo voy a doblar la tela aquí. Voy a aprovechar de hacerle una bastita así. La voy a hacer una nomás, no doble. Me da paja doble. Bueno, doble queda mejor. Pero pucha, se me fue el camarógrafo. Pero ahí la meto y después tengo que bajar con la otra mano esa perillita. Esa perillita. Ahí. Ah, lo pude hacer. Ya. Ahí está. Y luego agarro la tela con la manilla así. Ahí. Y ahora ya aprieto el botón. Calmado. Ya, a ver si es que puedo grabar. Si es que no se me cae. Ahí está el Diego, el camarógrafo. Ya, estoy re inestable aquí. De pura, mira. De puro que no quiero probar en otro lado y ya estoy instalada. Va. Es una máquina de coser, mi amor. Máquina de coser. ¡Sí! ¡Chao! La aprendí a enhebrar. Está perfecta, se la recomiendo, cómprensela. Oye, se la súper recomiendo, la amo. Está buenísima, por 10 lucas tenéis máquina de coser, ¿cachai? No, está increíble. Chao. No necesitáis más que esto, si con esto podéis perfectamente hacer cositas pequeñas, como pequeños arreglos, no sé. Ahora vamos a empezar a enchular ropa, vamos a hacer esas cosas. ¡Ay, qué bueno! Me encanta, contenido nuevo, ya. Ya, poche, entonces este borde para hacerlo bien se plancha, ¿ya? Esta cuestión se plancha para que no te quede así gordito, se plancha y te queda perfecto así, ¿ya? Entonces uno tiene que ir a... ¡Oh, qué me tiró aquí! Y esto, ¡ah, se me enganchó! Mira, no me había dado cuenta. Y me tiró mi telita, ya no me quedó lindo el borde. Pero no importa. Bueno, ahora tengo que ver cómo voy a hacer el bendito... ¡Pochis! Tengo que hacer todavía el coso. ¡Ay, me gusta este moño! Tengo que hacer el respaldo, pero llegó Chan. Entonces voy a abrir el paquete con usted. Pero le voy a hacer un jaul, así que no van a ver las cosas todavía. ¿20 más entonces? Sí. Ah, pero... Ah. Estoy grabando. Ya, pero ándate nomás, yo te los transfiero, pídete nomás. Porque ya. El mar se va a ir a comprar piri al supermercado. Se va a comprar varios piri. Ay, estas bolsas son re buenas para la basura. La rompí muy abajo. La tengo que romper más arriba. Yo todas las bolsas las reutilizo, todas las bolsas de mi planeta. ¿Priority? Porque no es lo mismo. Sí, ese Priority, sí. Porque sale 2 lucas. 2004. Ah, no sé si tiene. ¡Ay! A ver. 2XL. No sé si son los de la Ana o los míos. ¿Qué jeans? Que los van a ver mañana. Son los míos. Son los míos. Oh, están especiales para GH. Les voy a hacer el jaul y me lo pongo al tiro. Mira, esto también tan especial para GH. Es un conjunto del Marce. Y yo se lo pedí, ese día estábamos peleados. Este es un jeans de la Ana, miren. Spoiler. Amo. Este es el enterito. Es un enterito de jeans mío. Este es un... es un outfit. Es como una... Un crop top. Como este de polera que tengo yo. Manga larga. Bien bonito. Con un pantalón imitación jean. Pero es... es como de... cómodo, pues, ¿cachai? De Lycra, para que juegue tranquila y cómoda. Del Alme. Y este es otro outfit, que este sí tiene un jean real, creo, ¿no? Ah, tampoco real. No, esto no es eso. Mati. Este es del Mati. Son tres pantalones, tres shorts
y tres, no tres pantalones, tres shorts, y tres poleras. ¿Qué quieres? Ah, ahora viene el auto, mira, ahí viene en camino, ahí están dando. Tres poleras y tres shorts que vienen en un set para el Mati. Y acá viene el otro de la Alme. Este debería ser, sí, este tiene polera negra, crop top, manga larga y jeans reales. Así que ya mañana van a estar viendo ese jaúl, ¿ya? Bacán, 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 bacán. Ya, entonces ahora me tengo que poner a hacer, porque el Mar se va a ir al supermercado con el Mati para que yo pueda hacer tranquilamente el respaldo. Yo no me termino este video sin el respaldo, así que tranquilas. Voy a terminar, yo necesito ver esto todo color... ¡Ay, me encanta, ya! Faltaban los zapatos, ven que pedí, había yo pedido dos cosas para la Anaí, dos cosas para mí, dos cosas para todos. Pero te piden como tres cosas en caso de que no haya una de las anteriores y yo pongo ahí puras cosas para mí. Porque yo digo, si el destino quiere que yo, la mamá, tenga tres cositas, por supuesto. Oh, qué bonitas. Oh, amor, están muy fashion. Las facheritas. Ya no las vean tanto, las tienen que ver en el jaúl, porque es que si no después no ven los jaúl. Yo a ustedes les digo, les voy a mostrar antes y después las jaúl les tienen pocas vistas. Sí. ¡Oh! Son las todas retadas, todas retadas. Todas retadas. Llegan en excelente estado. Me servirán para ir hoy día, serán muy... Son negras, pasan, ¿cierto? Con los jeans. Sí, como el Julio. O que no es enterito. Como el Julio se saca con eso. Sí, po. Sí, po. Sí, po. Yo le voy a decir, como el Julio. Así le voy a decir, con chipé de ahora sí ya. Vamos a la cocina. Oh, verdad, el Marcelo tiene que ir con gorro. Lo retaron el otro día por ir con gorro. No me retaron. ¿Saben que hemos ido? Llevamos 6 meses yendo a GH. Al menos una vez por semana. Sí. O tres. ¿Y nunca lo han retado por el gorro? Y ahora, 6 meses después, lo retan por el gorro. Ahora que terminar la cagada. Tiene que sacar el gorro. Tenía el pelo todo turuleco, ¿viste? Cuando uno se pone un gorro, se le pone el pelo turuleco. ¿Nadie nos acepta nuestra ida aquí a la vuelta por 2007? Sí, a los 2 minutos más. Ah, perdón, señor, que aceptó y yo lo maltraté. Ya. Amor, anda a desocupar la mesa de la cocina por mientras, ya que estáis parado ahí mirando. No estoy mirando. Mirar el Uber ya, no va a hacer que llegue más rápido. Sí, entonces, claro. Puedes aprovechar estos 2 minutos en desocuparme la mesa para yo ir con los ingredientes. Con los ingredientes, decía. Ya, estoy súper refrescada. Si de repente me ven algo colgando acá, sí, es agüita de moco. No se me juzgue porque estoy enferma, así que yo trabajando. Hay una premisa en mis videos que hace mucho tiempo que no se las digo, omitan la mugre. En mi video ustedes omiten la mugre, hacen como que no existe. ¿Ya? Gracias. ¿El papá está en el living, amor? Ya, hasta acá. Yo me imagino que tengo que medirlo hasta el borde, sí. Hasta el ladito, ya. De ahí hasta ahí. Ahí está. Hasta aquí estaría el respaldo. Voy a medir, voy a calcular 2 centímetros para allá, 2 centímetros para acá. Más, un poco más. Entonces voy a calcular una mano y un poco más. Voy a cortarla. Y dice gracias, Sora. El largo. Ahora el ancho es esta lanita que tengo acá. Y si sobra para arriba o para abajo, espectacular. Sobra caleta. Miren, hasta ahí es. Hasta ahí. Me sobra todo esto. Entonces esto lo voy a calcular hasta ahí para doblarlo. Y así coso los bordes. ¿Cachai? Entonces voy a unirlo. Pero tengo que calcular bien el... Qué bonito queda como mantel también. Ya. Vamos a ver ese largo si es que anda bien. Y si me sobra, lo hago más abajo. Este es el revés, este es el derecho, entonces tengo que hacerlo todo por el revés, ¿cierto? Ya, ahí para acá, para coserlo al tiro por este lado. ¿Me alcanza? Veamos si me alcanza doble. Si me alcanza doble, es un espectáculo esto. Yo lo veo más grande, mi respaldo puesto se ve más grande que este pedacito que tengo acá. Ahí, a ver cómo queda. ¡Bien! ¡Queda bien! Me alcanza. Ya, perfecto. Entonces simplemente voy a coserlo por los lados y lo meto. Chao. Y entonces coso de lado a lado nomás y chao. Acá. Ahí. Por favor, maquinita, funcioname. Funciona, que funcione todo bien. Entierro la aguja y vamos. Perfecto hasta el momento. Se
deja la aguja arriba, el cosito arriba. Listo. Perfecto. Ya, uy, una nos quedó increíble. Increíble nivel Dios. Ya vamos con el otro lado. Por favor, que esto me quede. Poche, si esto me queda, yo me voy bologa. Yo me voy bologa. Con mi máquina de pobre, mi tela de 850, mis pocos conocimientos, porque yo igual hice curso de esto. El tema que yo siempre he tenido es la máquina. La máquina siempre se me echa a perder. Entonces, por eso no coso. Si no, yo cosería. Y porque duele mucho la espalda también, cansa un montón coser. Así que también un saludo gigante a las poches que se dedican a coser, que se dedican a estar en máquina. Es una paja. La verdad que es una paja. Parece un trabajo fácil, pero un trabajo muy difícil. Primero porque es muy difícil coser en sí, es muy difícil. Que te quede todo bien, es muy difícil. Que te quede perfecto. Yo lo hago, pero siempre me queda imperfecto, ¿cachai? ¿Sí? Oye, no calculé. Ah, ya. No importa. Chao. La mano más que le di me va a alcanzar para todo. Chao. Ya, Pochi. ¡Ay, Pochi! ¡Qué emoción! Después lo sacamos y le hacemos el borde, ¿ya? Ah, me falta darle vuelta, porque esto está por el revés. Lo cosí todo por el revés. ¡Ay, Pochi! Tengo nervios. Porque, claro, la primera va a entrar. Fácil. A la primera. ¡Arme! Y hago la cama que se vea bonito. ¡Ay, está buena! ¡No! Y ahí se mete. No, me encanta. Me encanta. Y esa punta se ve hasta simpaticona, fíjate. Le podría hacer una decoración. Tengo ganas de pintarla. Le puedo pintar cosas. Puedo hacer pintura en tela encima de eso, ¿vos cachai? Ya que una tela barata, le puedo hacer un montón de cosas. Ya vamos a hacerle el borde. Seamos bien hechas, porque las ganas de dejarlo ahí que tengo. Porque el borde ni se ve. Pero seamos bien hechas. Seamos bien hechas. Qué buena, porque le puedo hacer de distintos colores. Y un día si tengo ganas de andar naranja, por ejemplo, con la vida. Si tengo ganas, no sé, amarillo, negro, blanco. ¿Cachai? Chao. Hacer esto está súper buena idea. Y la otra, y no sé si vieron el video de cuando hicimos el respaldo, también lo hicimos nosotros. Eran unos palos que estaban tirados en el patio. Y agarramos, compramos sí, guata o napa. Ya, le voy a hacer el borde en cámara rápida y estamos. Ya, ahora sí, estamos listos. Estamos listos. Tengo mi preciosa funda. Ahí sí, por la terminación se ve cool. Ya, bacán. Me queda otro pedacito de tela, pero tengo que hacer los gorritos de Navidad, así que voy a abrir otro video ahora. Les voy a mostrar. Así quedó lista la cama. Churrum. Churrum. Ay, me encanta. Se ve precioso. El color es muy distinto a la pared, pero a la vez hace un tono muy bonito. Muy bonito. Esa me sigue sin gustar, así que ya la vamos a enchular. Espérense nomás. Otra vez estamos en GH, ahora estoy cerrando el video. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que... denle like, suscríbase a Pati. ¿Y ese masaje capilar? En los rulos. Me llevo toda la tarde haciendo así. Porque se ven crecer. Pochis, por cierto, no les había avisado por acá. Se viene contenido navideño de espectacular calidad. Vamos a tener todos los días un vivo con el Marcel, Anaí y yo sola, haciendo alguna manualidad de Navidad, algo de Navidad o cocina. Ojalá muchas recetas de Navidad, galletitas, decoraciones, todas esas cosas. ¿Ya? Y también vamos a tener todos los días de diciembre, del 1 al 25, blog más navideño como estamos esperando. Así que mañana ya tenemos que hacer la presentación, ya estoy preparando los gorritos, estoy yo preparándolo todo para diciembre. Así que diciembre se viene bueno. Así que quédate con nosotros en diciembre, que te amamos mucho, recuérdalo. Y eso, apóyanos y comparte el contenido. Sí, apóyanos. Apóyanos, ya te amamos mucho. ¡Bye! Un, dos, tres, sí. Papá. Papá. Pau. Papau. Mi hermano me encargó 200 alfajores. ¿En qué lo voy a hacer yo? En vivo, por supuesto. Te amo. Bye.
No se para. Mira.